yo estaba ahí con parado, pues, ¿no? Y mirando hacia arriba y decía, no llores, Gustavo, que ahorita pasa la cámara. No hagas eso. El gigantón 1.96 va a estar con la 7 capitán tatuado, va a estar lagrimeando, escuchando la musiquita. No, se me puso la piel de gallina, hermano. Estaba muy emocionado. Es el castigo por no ponerte 20 céntimos de fe, lo confieso. Está bien esa vaina, pero no puede ser que no confíes en el Cherry, papi, ¿qué pasa? Sabes que estoy muy feliz por lo que vengo haciendo, me siento en buen nivel. Me encanta el defensor peruano. Sí, sí, es buen jugador. Más de un colega peruano lo reclama para una oportunidad en la selección, en un momento de recambio de bajo rendimiento en la selección peruana. Hay un día a día y ver el equipo, pero Gareca lo ha llevado después de 4 décadas a un mundial. Permitiémosle ese recambio. Pasan los años, hay que cambiar los jugadores. Y bueno, espero seguir así, porque ahora vienen los bravos.